Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Este os traigo otro vídeo de VGC 2024, regulación H, y es que, amigos, ha salido ya la nueva normativa en el cual están prohibidos los Pokémon legendarios y los Pokémon Paradoja, todos, sin excepción, ¿vale? Entonces, me apetecía jugar algo de VGC, como ya sabéis, como pues me apetece lo hago, punto. Y bueno, yo ya sabéis que hace mucho tiempo que no compito, pero os he traído hace unos días pues un par de vídeos de VGC con la otra regulación y pues ha salido ahora y me apetecía, ¿vale? Encontraréis aquí por la descripción, ¿vale? Algo me dice que Incineroar y Rillaboom van a ser Pokémon muy jugados, porque ya eran jugados antes, pero bueno. Vale, tenemos a Pelipper, Whimsicott, Basculigeon, Duraludon, Amoongus y Dragapult. Vale, un equipo climático, de lluvia, abusador de nado rápido con este men y con el ataque exclusivo de este. Seguramente empezará con Pelipper, eso yo creo que es obvio. Quizás podemos empezar con Como. Es que hay... Es que... Con la lluvia... Acabará sacando partido. Aunque podemos hacer Fake Out y pegar con Como. Quizás Incineroar. Vamos a hacer esto. Dragapult... Puede ser un problema. Quizás tengo que usar Ursaluna para eso. Y... Como último Pokémon... Seguramente Goldengo por las debilidades que me ofrece. Vale, vale. Como Incineroar, Basculigeon y Dragapult, ¿vale? No empieza con la lluvia. Este no se intimida por Clair Body, este sí, lo cual me viene bien. Pero los dos son fantasmas y son inmunes al Fake Out. Este es más rápido, lo cual es un problema. Bueno, puedo hacer Tera Cristal y hacer esto que pega a los dos, si no me equivoco. ¿O es este el que pega a los dos? Ahora mismo no... No, este es el de estadísticas. Bueno, puede cambiar a lo mejor, ¿no? No se arriesgaría, o sí. Bueno, voy a hacer Parting Shot a Basculigeon. No, pero si hago esto ya lo estoy sacrificando porque él me va a pegar, ¿no? Voy a cambiar directamente porque va a pegar aquí. Vale, tiramos a Goldengo, Tera Agua, Tera Cero, Utur, vale, bien. Si tira algo físico podemos volver a tirar Incineroar, lo cual me viene fetén, la verdad. Y Basculigeon, bueno, un poco compensa el Tera con la intimidación, pero lo podemos volver a intimidar en otro momento, lo cual me viene bien. El haber tirado Uturn ahora hace que tenga ventaja, en el sentido que puede tirar lo que quiera, pero Goldengo es inmune a cualquier ataque de estado de Whimsicott, así que si lo ha cogido... Tiene problemas, sí, o bueno, puede ser que tire Pelipper para ya activar la lluvia y hacer más daño con Basculigeon. Es posible. Los otros dos ya los ha revelado, así que me decanto a que es Pelipper el Pokémon que va a salir, ¿vale? Arcaludon, vale, no lleva la lluvia, Liquidation, está intimidado y me busteo, perfecto. A cambio de vida, me busteo estadísticas y se activa la habilidad, vale, bien. Bueno, estamos en una posición muy, muy buena. Podemos tirar esto directamente. Esto pega a los dos y se baja un nivel la defensa, ¿no? Pero pego más dos y este no debería ser un problema. El problema quizás es este, aunque, bueno, estoy pegando a más dos. Este me va a aguantar más. Quizás es Shadow Ball. Make it rain, quizás no. Voy a hacer Shadow Ball, yo creo. Veo, por cierto, que han puesto... No lo maté al Basculigeon. La verdad es que yo hubiese dado... Hubiese apostado a que lo mataba, la verdad. Estando a más dos, Draco Meteor. Bueno. Este no es problema. Ha hecho Phantom Force, entonces... Bueno, se rindió, ¿no? Vale. Bien, pues... Está bien. Por cierto, han puesto el tiempo, lo cual realmente va bien. Porque cuando tú juegas en consola, luego te ponen el tiempo... Bueno, a lo mejor hace tiempo que estaba, yo lo estoy descubriendo ahora. Aquí tenías más tiempo y luego en consola tenías menos y jugabas peor. Al menos a mí me pasaba cuando competía, ¿vale? Pues yo estaba acostumbrado más a jugar Shaudan. Intentaba que antes de torneo jugar en consola un poco, pero al final no lo acababa haciendo. Vale, este puede empezar con Sticky Web.
Mira, podemos activar Team Sheets, pero no lo voy a hacer porque yo tampoco voy a torneos, así que tampoco me importa mucho. Tampoco estoy acostumbrado a eso porque, ya digo, como no voy a torneos. Trick Room puede ser. Podemos hacer Fake Out, puede ser que tire Charina para el Trick Room, para ser inmune a Fake Out, Trick Room, aunque intimidaríamos Charina no sería mucho problema. Y podríamos intentar tirar Golden Gun a Stiplot para eso, porque tampoco voy a hacer mucho más. O tirar Usaluna para que el Trick Room me beneficie más. Goldengo seguro. Y como último Pokémon seguramente como... Creo que Incineroar y Rillaboom... Bueno, Incineroar seguro es de los Pokémon más usados de VGC, de estadísticas, seguro. Vale, este está intimidado, puede hacer... Vale, tiene White Terp para la intimidación, bien. Pueden hacer Fake Out... Fake Out Earth Power, lo vas a cambiar, ¿no? Podemos tirar Parting Shot a Rotom. Creo que el Snarsler... Bueno, es que... Bueno, Will-O-Wisp Protect, ¿no? También podría ser. No, Will-O-Wisp es que... Sí, no, Will-O-Wisp. Vale, Close Combat. Bien, ahí ha estado bien predicho. Ball Switch. Ahora, por favor, no falles el Will-O-Wisp, ¿vale? Empoleon. Ojito con la intimidación, ¿vale? Porque este tiene Defiant. Tampoco es Parting Shot aquí, por eso mismo. Podemos cambiar directamente, aunque es un poco ojo. Pueden hacer Parting Shot a Snazzle, eso sí, pero claro, cuando vuelva tendríamos que tener en cuidado eso. Y él es más rápido, si es Full Speed para el Earth Power, pero podemos tirar Tera, eso sí. Voy a hacer Parting Shot porque quizás cambie el Snazzle. Voy a hacer Tera para aguantar un ataque de agua y Earth Power. Close Combat. No ha cambiado. Bueno, aún así... Vale, el Earth Power se lo come, está bien. Y el Parting Shot es muy bueno porque le baja estadísticas. Puedo cambiar, aunque él tiene prioridad en el sentido de que yo escojo primero y él escoge segundo. Porque yo he cambiado por ataque, no por un cambio. Pero si le mato un Pokémon más, Snazzle ya estará con las estadísticas bajadas y no podrá hacer nada, ¿vale? Charina, vale. Este tiene Triple Axel, ¿no? La pregunta es, ¿me mata de un Triple Axel? No, vamos a cambiar y ya está, no tengo por qué arriesgar. Y voy a hacer Protect. Aunque luego no voy a poder hacer Fake Out por Charina, pero al menos ya estará intimidado. Vale, Charina es Satelar, Cristalización, Close Combat y Triple Axel, lo imaginaba, pero bueno, eso ya está intimidado. No puede cambiar a los dos Pokémon, solo puede cambiar uno, lo cual en realidad me beneficia. Voy a cambiar a Goldengo aquí, ¿vale? Voy a hacer Will-O-Wisp a Charina, cambio Goldengo, prediciendo a Bocajarro, que lo está haciendo aquí bastante. Vale, no lo hace, me paraliza con eso. Citrus y Heim Jump Kick, ¿vale? Bien, eso es mucho daño. Y Will-O-Wisp, que lo doy. Vale, esto ya tendría que estar ganado en principio. Vamos a hacer Parting Shot, porque la intimidación es demasiado buena. Vamos a hacer aquí, luego la intimidamos al otro. Y vamos a... Bueno, podría incluso hacer Make It Rain, ¿eh? Pego a los dos bastante fuerte. No, incluso Nasty Plot, pero es... Nasty Plot es innecesario. Bueno, tiene Rotom como último Pokémon, quizás. Para hacer Shadow Ball y no arriesgarme, ¿vale? Perfecto. Protect, Parting Shot, Nasty Plot, falla. Bueno, era bueno, ¿eh? Creo que lo había... No, lo había tirado aquí, no, es posible que... Bueno, hubiese fallado. A ver, puedo hacer Protect, Parting Shot para asegurar que un Sofoco no me va a matar. Este está quemado, así que aunque, bueno, no tiene las estadísticas bajadas, pero lo puedo seguir intimidando. Vale, Overheat, lo imaginaba. Heim Jump Kick. Falles, colega. Vale, bueno, haré Parting Shot aquí y cambiaré a Como. Evidentemente no puedo dejar que se coma un Overheat. Vale, Parting Shot. Puedo tirar a Goldengo, tirar Protect.
estadísticas. Esto tampoco va a matar a Rotom, ¿eh? Matar a Charina, quizás. Es que tampoco lo voy a matar de un golpe. Charina me lo voy a quitar de en medio, al menos. Vale, Protect. Y lanzallamas. Vale, bueno, nos quitamos eso de en medio. La cosa buena es que ahora, si intimido al Snasher, seguirá intimidado, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, porque Snizzle me jode. Cambio aquí, intimidación, se lo come. Y vamos a hacer Clearnus Souls. Clangorus Souls. Bueno, esto mismo, ¿vale? Vale. Hex. Y se paraliza además. Joder. Bueno, Parting Shot ha roto y nada, bueno, haré esto. Se ha se ha paralizado en el mismo turno, lo cual realmente ha sido una putada, ¿vale? Hex para Matracomo y Parting Shot, que no iba al Snasel, iba a Rotom. Así que puedo tirar esto tranquilamente y tirar a Incineroar otra vez para intimidar a este. Vale, tiraremos Protect, porque el Ursaluna le jode un poco. Él va a pensar, o sea, va a esperar a que yo se paralice. Y voy a hacer Parting Shot a Rotom otra vez, ¿vale? Porque me jode un poco el Rotom con el Hex y tal. Vale, ha buscado la parálisis, Thunderbolt. Bueno, solo está a menos uno, pero si tira Overheat no voy a matar a Goldengo tampoco. Voy a hacer Hyperboice. Ahora diré Claw aquí, no me va a matar en principio, pero tiraré Protect porque Goldengo también se lo quiere quitar de en medio. Goldengo no va a matar a Rotom de un golpe. Entonces el Snizzle, como el Snazzler, como está quemado e intimidado por dos Ursalunas, se lo tiene que poder aguantar seguro. El Hyperboice mataría al Snazzler, dañaría a Rotom y luego Goldengo podría hacerlo. A no ser que me prediga que haga Focus a Ursaluna, aunque quizás eso es muy obvio ahora que lo pienso, pero bueno. Diré Claw, pero Hex no vas a hacer. Vale, Hyperboice, vale, me mato el Snazzle. Y Overheat, vale, eso ya debería ser partida en principio. Hyperboice es single target. Esto ya sería kill, ¿no? Y Shadow Ball. Es focus y ya está, vale, Shadow Ball no lo mata. Y Blood Moon, vale, perfecto. Partida GGGGG. Como el meme. Vale, beste core. Brint me dijo por WhatsApp: ¿habéis visto las...? Bueno, yo dije: ¿habéis visto las normas? Y dije: sí. ¿Cómo paras a Incineroar, Rillaboom y Fennekin? Y dije: bueno, Fennekin, no, este, el Spalafin. Y dije: ¡ja! Buena. Entonces estuve pensando en Rotom Cortacésped y Incineroar para intimidar. Ya que los tres eran físicos, Rotom Cortacésped, porque funcionaba bien contra estos dos también. Bueno, tampoco es que vaya a jugar VGC, pero estuve dando vueltas, ¿vale? A ver, vamos a empezar con esto. Bueno, el de este, el Farigiraf, puede tirarme Trick Room y combinarlo con esto. Shadow Ball no le afecta. ¿Cómo lo pararíamos esto? ¿Cómo lo pararíamos? Bueno, tirarle un Parting Shot y que no haga mucho daño. Con mi propio Ursaluna, intentando hacer daños. Quizás sí. Mamoswine puede estar bien, ¿eh? Aunque, es que bueno, Charina tampoco está mal para el Palafin y para este, pero tampoco es que vayamos a sacarle tanto provecho al Quinlly Majesty. Bueno, Incineroar tiene Fake Out, pero es que me intimida de igual forma, ¿eh? Es que Incineroar es muy asqueroso, la verdad. No nos vamos a engañar. Incineroar es cancercillo. Es cancercillo y bueno. A ver. Incineroar contra Incineroar y Farigiraf, ¿vale? Imaginaba eso. Bueno, puedo hacer Hyperboice, Blood Moon, ¿no? Esto es más daño aún. Solo tiene que ser mucho daño. Y haré Parting Shot directamente al Farigiraf. No, puedo hacer... Espérate tú.
Este tenía una habilidad que era inmune de prioridades, ¿verdad? Vamos a ver. Wikidex. Si no, haré fake out o party shot, ya lo veremos, ¿vale? A ver. Rumia, ¿no? Tiene que ser. Efecto. No. Es el otro. Con la armadura. Tengo 30 segundos. Efecto. Impide. Que no es prominente. Salta. Vale, vale. Es como Quinley Majesty, vale. Puedo hacer parting shot, ¿eh? No es problema. Knock off también está bien. Bueno, sí, puedo hacer. Bueno, estoy intimidado. Quizás. Nada, no. Hago esto y parting shot, sí. Vale, fake out, se imaginaba. Esto es Trick Room, pero bueno, al menos estás intimidado. Yo ahora tiraré Mamoswine. Puedo tirar Goldengo para baitearle el Invite Igneo ahí e intimidarlo otra vez. Trick Room, me lo imaginaba, ¿vale? Eso era algo predecible. Blood Moon, aquí es lo que hemos dicho, que tire Invite Igneo ahí y cambiar a Incineroar para que no me haga nada y además intimidar a su propio Incineroar. Farigiraf es... Bueno, él puede tirar su propio Goldengo y yo mi ataque es normal, así que eso sí podría ser un problema. Quizás puede ser Earth Power mejor que eso, mira que te digo, ¿eh? Hyper Voice también está muy bien. Voy a hacer Earth Power, porque a lo mejor me jode tirando Goldengo ahí, ¿eh? Y además es Stab. Y aquí sí, el hecho es el mismo. Parting Shot, vale, eso me jode. Porque yo he cambiado primero, más que nada, por eso me jode. Ahora quizás tirar a Rillaboom o Palafin, uno de esos dos, sería muy bueno para él. Entonces quizás era Hyper Voice. Sí, definitivamente era Hyper Voice. Su propio Hyper Voice y Earth Power. Vale, bueno, el Earth Power es dolor también. Puedo proteger y tirar mi propio Parting Shot o incluso Knock Off. Nah, es Parting Shot. Vale, Ursaluna Tera, Helping Hand para intentar matar a Ursaluna de un golpe. Y Hyper Voice. Pero yo soy Incineroar y doy tremenda caca. Es que Goldengo... Bueno, Goldengo la cosa buena es que tiene que tirar Earth Power ahí, ¿vale? Entonces Earth Power es single target. Yo he tirado Protec, así que no hemos visto cuál es más lento. Pero siendo 114, él es full Trick Room, así que seguramente él será más lento, o sea, será más rápido. Vamos a hacer Blood Moon aquí y protección para... Vale, si ha tirado Helping Hand, entonces no va por Goldengo, ha tirado Hyper Voice. Qué mal. Pues lo pierdo yo esto, ¿eh? Porque la intimidación no me aporta nada. Hyper Voice, bueno, tiene que tirar Power de nuevo, ¿no? No puedo hacer esto, así que voy a hacer... Puedo hacer Knock Off al Farigiraf porque lo voy a querer necesitar. Y Make It Rain para dañar a este y ya terminar con Farigiraf. Tera, Hada. No, voy a hacer Make It Rain. Helping Hand, Hyper Voice, no. Sí. Mind Eyes. Ah, vale, vale. Esto no lo estaba teniendo en cuenta. Vale, vale. Que tiene la pasividad de pegar a fantasmas. Vale, esto es una putada porque no puedo hacer Ice Shard, pero... Yo soy más rápido, así que vamos a hacer Knock Off aquí. Bueno, puedo hacer Make It Rain. Este no tiene un ataque que pega a los dos, lo cual sería bueno. Pero sí puedo hacer Knock Off y... Nasty Plot sería brutal ahí, pero voy a tener que pegar con Make It Rain porque Shadow Ball no le afecta a ninguno de los dos. Lo cual es una mierda porque me va a hacer bajar más el ataque especial, pero bueno. Queda Incineroar, me intimida Mamoswine... Es mierda eso. Ahora, claro, si tuviese un ataque de estadísticas, le haría con Mamoswine, por supuesto. Pero bueno, ahí no podía hacer mucho más. Goldengo e Incineroar. Pero bueno, tiene Oblivious, que es... ojalá Terremoto, ahí me iría mejor. Goldengo me jode más. High Horse Power. Intentar matar a Goldengo. Y protegemos.
Vale, él tira Protect, él lo ha hecho bien, entonces Incineroar iba por Mountswain, ¿vale? Ah, no, va por Goldengo, perfecto, ha sido buen turno, tanto para él como para mí. High Horsepower, ya digo, estamos buscando el máximo daño posible, y aquí tengo que hacer Shadow Ball contra Goldengo, ¿vale? Porque el High Horsepower puede ser que no lo mate, Make It Rain tampoco hará la diferencia, pero Shadow Ball es súper efectivo. Vale, Make It Rain, ha sido más rápido, no me mata Goldengo... Y High Horsepower termina con Goldengo. Y ahora Incineroar te debería matar a Mamoswine. No. Vale. ¿Cómo se ha dañado? Por el daño de recoil. Vale, entonces High Horsepower. Es Incineroar, yo no estoy intimidado, pero no creo que lo mate. Haría Tera, pero no va a aportar nada a hacer el Tera aquí. Si fuese Tera Tierra, sí lo haría, obviamente. Y ¡pum! No lo mata. Y ya me tira Fire Blitz y me mata. Ha estado un poco ajustado, la verdad. Si hubiese predicho ese Protect, hubiese podido matar Incineroar y hubiese sido partida, pero no ha sido así y ya estaríamos. Pero bueno, no, que ya hemos hecho un par de combates, 20 minutos, lo típico de VGC. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, comentad, dale un like, podéis irme en Twitter, LunaXXL99, encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.